set a fire in our hearts, and he inspired me to believe in myself. We build on the shoulders of the people that came before us. Ningún hombre se ha hecho a sí mismo. Eso es una fantasía. Those people that have really shaped you, they never leave you. When I was a student at NYU, I was lucky enough to find a great teacher. His name was Haig Menuji, and he spoke with such passion about cinema. En el momento que yo empecé a dirigir, conocí a Ludwig Margules, un director de teatro con el que tuve la fortuna de estudiar, y esos tres años transformaron mi percepción de lo que era ser un director. I was fresh from San Francisco Art Institute, came to New York. I was introduced to Lawrence Wien. Esto no es solo un torneo, es un choque de culturas, un choque de estilos. Debemos unirnos como Barrio Argentina para gambetear y luchar, para defender lo nuestro, adueñándonos de lo que de ellos, su juego, su orgullo, su honor. Porque esto no es solo la Copa América, esto es Copa Barrio. When it stays on. When it stays on, lads. Yeah, yeah. When it stays on, get some Cristiano Ronaldo in. Yeah? I want Neymar. Oh, wait. You know, I try so hard, but I think you don't see me. Cause I'm moving so fast, we call it rock and roll. Then I went back to you just cause you're on to me. You are impossible to be, you're always fake and try. Neymar would never do that. One nil and the crowd goes wild. Son, I've got 50,000 fans screaming my name. That's not fair. Well, I've got boots that aren't even out yet. Piqué! Chega Piqué! Magellan, perfectly timed. David Luiz! Você não para, David Luiz. Você tem uma peruca feia. Perú es grande en su historia y bueno, o sea, lo que nos posibilita a nosotros poder, ojalá, formar parte de algo lindo, algo que vamos a encarar en un futuro y que nos permite ir creciendo cada vez más. Pero yo creo que nosotros nos vamos, en el caso mío en particular, como técnico, creo que lo mío puede adquirir una notoriedad gracias a dirigir un país como Perú. El objetivo principal es siempre hacer un buen papel. La Copa América, usted tiene que recordar que del 2011, Perú, hasta la fecha de la Copa América, siempre ha llegado hasta las últimas consecuencias. Entonces, eso es un mérito muy importante que Perú tiene. Que otras selecciones tan poderosas no lo han podido tener. Entonces, bueno, sostener eso sería ideal. Poder llegar otra vez a instancias finales sería una meta, digamos. Atención, ahora sí. ¡Oh! ¡Oh! Sí, que Raúl Guerrero
nosotros es tratar de que el hincha peruano se sienta representado y bien representado por una selección. Entonces, tanto los muchachos como nosotros, todos nosotros los que estamos aquí.